Llega la noche y ella me llama, diciéndome que todavía me ama. Llega la noche y ella me llama, diciéndome que todavía me ama. Y yo le digo que la quiero en mi cama. Ella me dice que vaya a buscarla. Urbana, ajá, envuélveme con esa boquita, mátame lentamente con esa sonrisa. No te conozco, pero no toque de aminas. Ya tu mirada me lo dice todo, no lo pienses más. Besándote, te voy mirando hasta el amanecer. Sentir tus labios, ay, conociéndote, te voy mirando hasta el amanecer. Seguir bailando. Cuando entré me imaginaba que tú me acariciabas. Lo que cuando te imagino entre mis sábanas. A pesar que todavía no somos nada. Sume tu perfume, me transporta otra vez. Bailando me lo que haces. No paramos hasta mañana. ¡Echo! Buenas tardes, toda mi gente. Buenas tardes, Cielo Dash, ¿cómo tú estás? Súper feliz de estar acompañada de todas las personas que se conectan aquí en el programa Conociéndote por RSL TV. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡La cadena internacional, mi gente! Ay, yo le tengo envidia a los rizos tuyos, Dios mío. Qué envidia le tengo a los rizos tuyos. Quisiera ser un rizo tuyo. Bueno, ¿cómo tú estás, Cielo Dash? ¿Estás bien? Yo imagino súper que sí. Súper feliz, súper contenta. Esta semana ha sido bastante fuerte porque sé, primero, que el día de hoy he estado súper feliz porque ha estado en su programa Don Villa. Nos han compuesto una música especial, de verdad, la letra bellísima, gracias de verdad de corazón, desde acá, de Lima, Perú. Lo voy a leer en el programa, lo voy a leer. Sí. Sí, vamos a enviarle saludos a la gente que está conectado por ahí. Tenemos a Dalia Reyes, una de las jefas, Shirley Medina, también, Caro de Bayares, Ángela Guerra, saludo para ella, Yogi, ZEFM o ZLM, tranquila chica, dice. Así que saludo para toda esa gente que se va conectando, especialmente la gente de Perú, que poco a poco han habido abriendo los brazos hacia Don Villa, aceptándolo, dándole demasiado muestra de cariño y de sentimiento y apoyo. Y por eso que yo me inspiré, porque yo soy compositor, yo escribo poesía y escribo décima y todo eso. Y en mi programa anterior a las 12 de Don Villa, Boricua Pura Cepa, yo escribí una poesía y lo leí. Y ahora quiero aprovechar, antes de entrar a la entrevista y todo el programa, quiero volver a leerlo aquí en el programa de Conociéndote, ahora que te tengo a ti, Cielo Danza, ahí de frente. ¡Ay, Dios mío! Y a todas las peruanas, las churras lindas de allá, quiero dedicarle esta poesía
que yo escribí para todos ustedes. Dice así, a Perú se titula, Don Villa le agradece a Latinoamérica, no importa la cantidad numérica, el apoyo a mi programa, pero hay un grupo que lo aclama, a mi bella fanaticada, esa eres tú, a mis fans del hermoso país, Perú, a todas las churras que me siguen, un abrazo y beso que les abrigue. Gracias por tanto sentimiento. Gracias por sus halagos y pensamientos. A Cielo Dance, Patricia Cortés y Ángela Guerra. Don Villa las tiene como reinas de Inglaterra. Ha sido tanto el amor hacia mí, el apoyo y el cariño como un tsunami. Gracias, Perú. Gracias, mundo entero, por apoyar a Don Villa. A todos los quiero. Perú, país que me abrió sus brazos. Latinos unidos, uniendo lazos. Don Villa jamás pensó alcanzar tanto, y menos llegar a Perú. ¡Qué encanto! Gracias a RSL TV Internacional por darme a conocer a nivel mundial. Gracias a las peruanas. Quiero que sepan, yo las adoro. Don Villa, boricua de pura cepa. ¡Eso es! ¡Oh! Y ahí está. ¡Ave María! Esto salió del corazón para todos ustedes, Dios mío. No se imagina, justo yo le decía que acá en Perú hay una fiebre infinita, ha causado una sensación, a veces da ganas de pasarme por ahí y apapacharlo, Don Villa, de verdad que para mí es un honor, súper feliz de estar conduciendo el programa, conociendo artistas, y lo más es que nos ven más de 30 países acá en la cadena RCL TV. ¡Eso es! Y tengo una noticia, creo que se va a abrir el primer fan club de Don Villa en Perú, con la presidenta Patricia Cortés Gómez, la fan número uno de Don Villa. Estoy hablando con ella, Y me dijo que iba a ser un fan club, que yo le ayudaba a organizarlo, y me dijo que sí, que iba a ser un fan club allí en Perú. Así que poco a poco vamos a ir desarrollando esa idea, a sacar la directiva, a poner los reglamentos y todo eso, porque mi manager sabe todo eso y la va a ayudar a formar ese fan club de Don Villa, boricua pura cepa, en Perú. Así que imagínate, Don Villa, un fan club en Perú. ¡Oh, Dios mío! No, ya me invitaron a comer ceviche y todo, en un restaurante por allá. ¡Anda! Yo dije, ¡anda, panchirete! Bueno, ahí tenemos el logo de RSL, el app que lo pueden conseguir en Google Play, que es radio. Ahí pueden escuchar sus artistas favoritos en esa aplicación. Bájalo en Google Play, Play Store, lo bajas en tu celular y tiene música por ahí para abajo. ¡Bien chévere, bien chéverísimo! Saludo a Patricia Cortés, a Yogi, a Cass. Ya se están organizando la directiva del fan club, dice. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Dios mío, todo bueno, que vamos pobre! Todo así que Cielo Dance tiene que ser parte de esa directiva, porque ya tú sabes, ya tenemos la presidenta, que es Patricia, está Ángela Guerra, estás tú, así que tiene que seguir buscando, organizando esa directiva, y ya tú sabes, nos organizamos, nos comunicamos y echamos ese fan club para adelante para presentárselo al mundo entero, para que vea el gran apoyo y el gran amor y cariño que le tienen a Don Villa allá en Perú. Así que Cielo Dance, vamos, que tú crees, que Esteban, desde el programa mío a las 12 me quiere ahí con una imagen ahí del artista que vamos a entrevistar hoy. Él quiere que a mí me... pero él no sabe que yo hablé con mi médico, y entonces yo, como soy superhéroe, a mí me gustó superhéroe, ya yo no tengo que usar tanque oxígeno, porque yo mandé a hacer el corazón de Iron Man, de los superhéroes, y mira... Y tengo el corazón, mira, ya ahí, mira, encendido como Iron Man. Iron Man no tiene corazón, él tiene una pelota de luz ahí que le da energía. Pues mira, yo me mandé a hacer uno igual con mi médico, así que. Así que. Estoy ready para hoy. Así que, si a lo das, ¿qué tú crees si presentamos? ¿Qué tú crees si presentamos a nuestro invitado de hoy? Ok, hoy día estamos súper, súper activos. Estamos conociendo a una súper artista mexicana. Se llama Cristian Luz, conocida en el mundo artístico como Cristi Lax. Así que un aplauso para ella. ¡Échale!
un bombón, es ella. Hola, hola, muy buenas tardes. ¡Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Don Villa y Cielo? Don Villa, me encantó su poesía. Ah, gracias, gracias, gracias. Sí, gracias. Pues sí. Cristi, bienvenida al programa, de verdad, para nosotros es un honor tenerte, en especial una chica mexicana que muy reconocida de distintas plataformas, su música. Sé al mismo tiempo que tú nos cuentas un poco de que te nació, tú ya sentías esa pasión por la música. Cuéntanos un poco cómo nació ese talento y cuándo te diste cuenta que estabas hecha justamente para cantar, porque es cantautora, imagínense. Así es. Muchas gracias, antes, gracias por darme el espacio y enseñarles un poquito más de mi música y quién soy yo. Pues sí, así es. Yo empecé desde pequeña en el mundo de lo que es el entretenimiento, bailando, cantando, hacía competencias de poesías para todos, como que las maestras me usaban para cada evento, como siempre era la voluntaria de la escuela. Y así pasó, entré a la iglesia, en el coro, o sea, siempre estuve involucrada en toda la música, pero no era como que algo que en ese tiempo como que sentía que tenía que perseguirlo, porque la gente como que me decía, no, pues estás soñando como demasiado, eso no va a ser, es muy difícil, enfócate en otras cosas, ¿sí? Entonces, así pasó el tiempo y hice una carrera de ropa, hice mi boutique, y en mi boutique trabajando, ahí es donde conozco a mi manager. Estábamos haciendo un comercial con un artista de Jamaica, y yo hice la broma de que me diera el número del camarógrafo por si algún día me quería volver artista, ¿verdad? Profesionalmente. Y pues así empezó la relación. Me dio su número, a la semana nos pusimos en contacto y hablamos y aquí estoy. Como que el destino, Dios, me puso la carrera musical en mi camino, así, por obra de él. Qué maravilloso. Qué maravilloso, y eso es muy importante. A veces no es, eso es algo muy importante que nos está diciendo Cristi, que muchas personas, a veces hasta nuestro entorno más cercano, no puede, de repente no cree que nosotros podamos lograr algo, pero lo más importante, lo que no está permitido es que nosotros mismos dejemos de creer en nosotros, en nuestras capacidades. Y algo muy importante también que decías tú, Cristi, es de que Dios es el que te lleva hacia el encuentro de tus sueños. ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto tiempo vienes haciendo la música? La música, bueno, desde chiquita ya componía, pero profesionalmente en el 2018 empecé. ¿Qué nos tiene Don Villa? Haga sus preguntas. ¿Está tranquilito su corazoncito? ¿Cómo va? Porque después que he visto la foto, ya yo me curé en salud, porque ya yo fui a mi doctor primario y me puso el corazón de Iron Man, ilumina y todo. Cristi Luz tiene una sonrisa muy bella, era una persona muy bella, talentosa. Y espérate, déjame darme un trago. Yo también quiero uno. Salud. María, María, estamos todos preparados. Los tres, salud. Salud. Con agua, ¿no? Me dijiste que eres mexicana. ¿Dónde estás residiendo actualmente? ¿Y de dónde viene ese nombre de Cristi Lux? Me suena como algo de allá de México. Bueno, yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, de la frontera con México y Estados Unidos. Entonces, cuando me emigramos, mi familia y yo, pues nada más, como dicen acá, cruzamos el charco, nomás el río. Pero yo estoy viviendo actualmente en Dallas, Texas. Estamos en el corazón de Texas. Okay. ¿Y de dónde viene el nombre de Cristi Lux? ¿Cuál es tu nombre verdadero completo? Mi nombre es Cristian Luz. Ok, Cristian Luz Susana. ¿Ese nombre viene de tu papá? ¿Qué se llaman así? Es que fui la primera nieta de mi familia y hágase cuenta que como era la primera, todo el mundo me quería nombrar, que era aquí por el nombre de mi abuelita, que no, que el de la niña. Se empezaron a pelear, entonces mi mamá me dijo, no, vamos a ponerle Cristian, porque en ese tiempo creo que había una artista muy famosa mexicana que se llama Cristian Bach, Entonces, como que el nombre fue el que me lo pusieron así, Cristian y Luz por mi abuelita. Pero Cristi Lux sale de que yo tengo mi boutique y mi boutique se llama Lux Exclusive. Entonces, nada más
a Cristian le quité la A y la N porque mucha gente se equivocaba o me preguntaban, ¿eres hombre? O Cristina, no, nunca le atinaban al nombre. Entonces dije, bueno, Cristi, es más cortito, más simple. Y Cristi Lux, ahí está. Ah, sí, también está Cristian Castro, que es mexicano, ¿no? Artista también, ¿verdad? ¿Será Cristian, primo de Cristian Castro, algo así, familiar? Sí, es que el nombre Cristian en una mujer como que es, no es muy común, creo, no es muy común. Ajá, no, no es muy común, ¿no? Sí, de hecho odiaba mi nombre, pero sí me gusta, ¿no? A mí me gusta. Hablaste de que Lux viene de un boutique que tú tienes, ¿de qué? Háblame un poco eso de tu otro, eso es un negocio que tú tienes, sí. Aparte, ¿o qué? Sí, de ropa de mujer, para salir al club. No, ahí tienen Cielo Dance. Sí, entonces el programa tuyo, para que hay directamente en el boutique de Cristi Lux aquí modelando. Sí, o sea, estaba involucrada en haciendo, o sea, fashion shows. Entonces, pues la gente también que me conoce en el mundo de aquí en Dallas me decían Lux, hey Lux. Entonces, como que se me quedó Cristi Lux así. Yo veo que tú estás hablando el inglés muy, muy bien. ¿Tú desde cuándo tú estás estudiando el Texas? Yo estoy desde el 99. Tuve que aprender el inglés, pero ya estoy muy acostumbrada con la gente con la que trabajo aquí. Es la mayoría habla puro inglés. Entonces, aprecio cuando tengo que hablar español porque me gusta, es mi primer lenguaje. Ah, wow. Bueno, Cielo Dance. Adelante con tu pregunta. En lo que me dio un trago y recupero los latidos del corazón otra vez. Sí. Sé también al mismo tiempo, como yo decía, eres cantautora. El 7 de febrero sé que lanzaste un tema que es más, está recorriendo no solamente en tu país, sino de forma internacional, el tema Llévame Contigo. Cuéntame esa experiencia Llévame Contigo. Llévame Contigo es un proyecto muy especial para mí porque fue el que me abrió las puertas a otros géneros y bueno, cuando lo hicimos, lo hice con mi colega mexicano Jafabi, que él está en el género de dancehall y reggae en México ya, por Guadalajara. Entonces, cuando lo hicimos, fuimos a grabar el video en Jamaica porque se nos hizo, teníamos que reunirnos todos allá y los productores estaban ahí en ese tiempo, entonces tuvimos que llegar allá y la gente de Jamaica lo recibió tan bien que se mueve a todo el área del Caribe por el estilo, es muy playero, es muy pegajoso. Entonces fue un tema que, pues para mí me abrió muchas puertas porque de ahí salió otros temas que también agarraron muy buen momento. El videoclip es bastante bueno, te diré, el videoclip. ¿Qué sentías en ese videoclip? Porque es un momento en que hace sol, en que estás con prendas así, que muestras toda tu belleza femenina. ¿Te fue difícil grabar con todas las personas? ¿Qué sentiste? Cuéntame un poco de su experiencia de este videoclip, que también ha estado en todas las plataformas al mismo tiempo. La experiencia grabando era muy buena. Nunca había ido a Jamaica, la gente me recibió muy bien, pero sí me andaba desmayando porque hacía un calor tremendo, mi madre. Tremendo. Y luego me recuerdo que en una de las escenas traía unos pantalones que son como látex, son súper pegados, así como de hule. Ay, Dios mío, y en el calor así, jamaiquino, Dios, me mandaba desmayando. casi me desmayo. Igual que en Puerto Rico, el calor en Puerto Rico es como el de Jamaica. Sí, y más sí. Ahí, tú llegas a grabar en Puerto Rico, se calienta más todavía eso ahí. Yo pensé que me iba a decir, Don Villa, yo también me desmayaba de ver la foto, porque no te imaginas, nosotros tenemos un WhatsApp de todo el grupo de RSL, del programa Conociéndote, Cristi, y te comento que lanzan, nosotros estudiamos un poco a las personas que vamos a entrevistar y justo lanzan tu foto, y ahí fue cuando yo le dije, Don Villa, a todos le dijimos, Don Villa, tiene que calmarse, por favor, el día no lleves, yo no lleve, ya no llame a 3 ambulancias ni 4 ambulancias, va a necesitar mucho más. No te imaginas, por poco le dio un paro a mi Don Villa. No, eso es lo Esteban me tenía el palo con esa foto. Desde que mi Tito me puso la foto en el chat de WhatsApp de quién íbamos a entrevistar, yo tuve que llamar. Deja
entender mi corazón, ¿verdad? Que se me apagó de el susto, mírate. Ahí tengo el corazón de Iron Man otra vez. Uy, es que ese muchacha me tenía el palo y entonces tuve que hablar con mi médico primario para decirle, yo quiero el corazón de Iron Man, pues yo soy fanático de los superhéroes, porque yo no puedo aguantar eso, me va a dar un patatú, me va a llevar sin me trajo. Yo empecé con Cielo Dance con las caretas de tanque ociero, porque tampoco podía. Esos guisos, esos ojos, ese programa que ella tiene allá en Perú. No. Yo estoy viejo para eso. Me van a dar un patato y después te ponen esa foto a mí ahí. Muchachos, el programa mío, ¿qué pasa? Yo estaba que me desmayaba cada vez que Esteban de maldad me ponía la foto. Y yo, hasta se me iba el hilo de lo que iba a hablar con los invitados míos, imagínate. No. Ustedes son malos. Cristi. Sí, dime, Cristi. No, le voy a decir que... Sí, cuéntame. No, le iba a decir que dijo que se puso el corazón de Iron Man. Digo, que queda con mi canción, que dice, mi corazón late por ti. La de ¡wow! Eso justo te iba a tocar el tema. Mira, estamos conectados. Hay un tema me acabo de caer al piso. Me desmayé. No me lo emociones, Bombilla. Me voy a quedar sola en la conducción después. No. Mira, que yo tengo que durar hasta mañana, que mañana es mi aniversario, primer aniversario del programa Don Villa Boricua por la Cepa, y yo tengo que estar fuerte para mañana. Mañana va a ser un día fuerte. Sí. Tengo grupos de música, tengo cantantes, tengo regalos, tengo mi fan club de Perú que va a estar ahí al palo también, y les tengo una sorpresa a mi fan club. Así que tienen que conectarse mañana a las 2 de la tarde en el programa de Don Villa, Boricua por la Cepa, celebrando el primer aniversario. Así que le tengo una sorpresita para ustedes, así que tienen que conectar las peruanas, las churras, como decían en el Perú. Preciosa Cristi, cuéntame justamente ese tema, Todo por Ti, porque sé que es un tema que habla un poco de lo que sucede en muchas mujeres que a veces sufren de traición, infidelidad, y justamente hablas tú al respecto con este tema, Todo por Ti. Sí, así es un tema muy, muy, ¿qué le vamos a leer? Bueno, un poquito de vivencia. Sí, una experiencia que viví y que fue lo que me llevó a inspirar a escribir ese tema. De hecho, pues sí, como una traición que sufrí, que no me la esperaba, y como cualquier persona que ha sido traicionada, pues mucha gente se ha logrado identificar con ese tema. Pero al igual, para mí, a la gente le gustó y a mí fue como la manera de desahogarme y dejar todo lo que sentía de mi corazón, ese sufrimiento, dejarlo plasmado en ese tema. Entonces, de esa forma fue como yo me desahogué y pude volver a sanar y seguir mi vida. Y es más, o sea, es muy importante a veces que nosotros sacamos esas experiencias y de alguna otra manera creo que ese tema que a todas las mujeres hemos pasado, que nos han puesto los cachitos, pero definitivamente eso ha traído, porque ese tema Todo por Ti, sé que ha tenido este single, ha tenido mucha, pero mucha llegada a muchas mujeres, a mucha gente, como dices tú, ha llegado a esta experiencia. Dime, ¿cómo se encuentra el corazoncito de Cristi en estos momentos? Ya después de las tradiciones vienen las buenas cosas. Mi corazón ya está bien. No está ahorita como que abierto para amar, ahorita, o tanto para recibir, porque no tengo tiempo. Y en una relación creo que no es justo que enamorar a alguien o que se enamoren y no poder dedicarle el tiempo que se necesita. Entonces, yo ahorita estoy sana y estoy viviendo mi soltería, gozando de la vida y del trabajo que he estado haciendo, y ese es mi amor ahorita, mi música. Bueno, ¿qué está apuntando? Estoy tomando nota. Sí. Y lo digo que estoy enfocándome en mi trabajo, porque cuando yo me enamoro soy muy bruta, como que me le dedico todo mi ser, todo mi tiempo a esta persona, que me olvido de yo vivir y realizar mis metas y mis sueños. Entonces, como que, no, ¿sabes qué? Ese tiempo es para que tú te ames, para que tú sanes, para que tú vayas a tus sueños y tus metas, y eso es lo que yo estoy haciendo.
Cristi, todas las personas siento que de alguna u otra manera tienen fortalezas y debilidades. ¿Tú sientes que el ser enamoradiza es parte de tu debilidad? Era. Porque era mi debilidad, porque ya aprendí. Todo eso es una lección, son lecciones que te da la vida. Y ese era mi problema, que a lo mejor me enamoraba, no sentía amor propio. Entonces me enamoraba de esa persona y era mi todo. Entonces, no, hay que amarse primero una y después amar para que te amen, Cristi, de la manera que debe ser. Cristi, te cuento, ¿sabes por qué Don Villa está escribiendo? Quiere escribir tu número, porque como le he dicho que está soltera, y está con el corazón de alto, por eso. Don Villa, hágale la pregunta, pues sáquele el número, entonces. Sí, no, estoy tomando nota, porque hay que tomar nota. No, ella tiene mucha razón, ¿sabes? Muchos artistas escriben a base, muchas veces, de experiencias propias, y entonces el público se identifica mucho con eso, porque son vivencias personales, y muchas veces esas vivencias personales lo tienen los demás también, de que se lo han engañado, que si están tristes, le rompieron el corazón, lo engañaron, porque hasta los hombres le pasan, a mí me ha pasado también, antes de conocer a la fenecida, pues a mí, doña Vancina del Alba, tú sabes, eso pasa entre el público, el público se conecta con el artista cuando son canciones de vivencia propia, porque se identifica muchas veces con eso, y entonces le llega al corazón, tú sabes. Pero lo importante de esto es que uno siga hacia adelante, y es como tú dices, ¿sabes? Hay que tener tiempo. Si uno tiene pareja, hay que tener tiempo para las dos cosas, para la parte artística y la parte personal, tú sabes. Pero también la parte personal, la pareja tiene que apoyar al artista, ¿verdad? Porque eso lo conoció así, es su carrera y debe apoyarlo, ¿verdad? Aunque no, pues no lo siga y eso, pero tiene que apoyarlo porque lo conociste así como un artista, una figura pública. Y entonces debes apoyarlo. Y entonces, no sigas sonriendo, Cristi Lu, porque se me traba la lengua. Me traba la lengua. Dios mío. Espérate, déjame con tu permiso. Wow, qué terrible, mi Don Villa. Hoy día se ha venido más terrible, creo que está muy emocionado. No, demasiado. Imagínate, con dos mujeres hermosas en el programa de Conociéndote, estos muchachos, Esteban y Mr. Tito, me dejan solo aquí un viejo cascajado del campo de Villalba de Puerto Rico. Imagínate, cualquiera era un... Eso merece otro trago. Cristi, ¿qué nuevo tema nos vas a sacar en este 2021? ¿Cuál es tu proyecto, tu visión para este 2021 que aún no termina? Pero sé que todos los que son conductores siempre, como dicen, de cada experiencia, siempre sacan un nuevo tema. ¿Qué viene para este 2021 en Cristi Lax? Mira, en este 2021 voy a estar sacando más sencillos. Tengo mucha música más para bailar, para la rumba, estilo más reggaetón. Entonces es lo que mis planes, sacar música para bailar, para que pongan a la gente a gozar y todo eso. Y también vamos a hacer el estreno de la película donde donde grabé aquí en Estados Unidos, que va a estar en Netflix, se llama Texas Kill City, donde me tocó ser el personaje de una jefa de un cartel, una villana. Ese no me lo voy a perder. Yo vivo en Netflix, me entretengo con Netflix, esta película, ¿cómo se llama la película? Texas Kill City. Oh, Texas Kill City, oh yeah, baby, yeah, okay. So la vamos a estar estrenando muy pronto, y pues son uno de los proyectos que nos que tengo más proyectos, porque estoy también en la actuación ahorita, actuando un poquito. Qué maravilloso. Qué maravilloso haber entrado, no solamente lo que es tus composiciones, cantantes, sino también que tomes esta parte de actriz. Cuéntanos, ¿cómo así? O sea, ¿te llegó la sorpresa? ¿Te dijeron, sabes qué? Queremos que participes en esta película. ¿Cómo así pasó esto? Esta experiencia tan bonita. Qué maravilloso, de verdad. No nos habían dicho. ¿Ves? Nos ha tomado de sorpresa. La verdad, no quiero ser como que media que es un cliché, pero Dios me dio las oportunidades, no me puedo quejar, Dios me da todas las oportunidades, me las ha traído Dios, no es como que yo ande buscando, las cosas vienen a mí, y es por eso que sé que estoy en el lugar correcto, y que esto es lo mío, porque
Dios me lo trae, y por medio de personas que he conocido en el mundo artístico, en la industria, he conocido a gente de productores, y les gusta, no sé, algo, les busca de mí, de mi persona, y me dijeron, oye, ¿quieres participar en esto? Órale, yo soy una oportunista, me dan una oportunidad y yo la agarro. Eres de asumir retos, y eso es muy importante, como dijiste tú, o sea, a veces hay cosas que uno no las espera, y debe ser Dios tan inmenso, y tú una persona que de por sí debes tener a Dios en tu vida, y es por algo que te suceden tantas cosas tan buenas, ¿no? Las bendiciones, como dices, siempre vienen de arriba. Estás súper callado, estoy un poco con temor. Cada vez que lo miro, Don Villa, tengo miedo. estoy aquí en un viaje. No, eso está chévere. Esa foto que está lanzando justamente de señor Esteban, de Mr. Tito, quiere que pase algo con ese corazoncito de Don Villa. Ya, pues cálmense. Sí, me van a apagar el foco de Iron Man, muchachos. No, eso es algo chévere. Salir en una película en Netflix. Tú sabes lo que eso es, como ir a Hollywood, porque Netflix lo ve todo el mundo. Quisiera yo estar en Netflix también, aunque sea un viejito pasando por el colmado con el bastón, muchacho. 2 o 3 segundos de fama, muchacho, es buenísimo. Sí, sí. Sí, la verdad es que... Mira, cuando te inviten, dile que tienes un viejito ahí que es polifacético, hace de todo, para salir en la próxima película. Y ahí tiene a Cielo Dance también, muchacho. Ahí está. Aunque sea haciendo mi baile, Ella puede ser el papel de cuidar a Don Villa, sí. Yo soy este viejito en el asilo tal, y yo doy clases de zumba y todo eso. Pues muchachos, tú me aparecías así en la película, ahí mismo me desmayo, ahí mismo se corta la película porque muere un actor. No importa, Don Villa, yo tengo experiencia. Yo antes cuidaba a gente, a viejitos. Vas a tener que pelear con Patricia, con Ángela y con Cielo, ¿sabes? Las tres peruanas que me tienen ahí, especialmente con Patricia y Ángela. Cristi, cuéntanos un poco. ¿Haces ejercicio para mantener ese cuerpo de impacto que está ocasionando que Don Villa se le acelere el corazón? ¿O qué es lo que haces sí, para mantener? Claro que sí, ahora más que nada, porque durante la cuarentena como que la verdad como estaba todo más parado, sí estuve como que disfrutando un poco de la comida, no estaba haciendo tanto ejercicio, pero ahorita sí ya regresar a volver a lo que es ponerse en forma, hacer la dieta, comer bien y claro, ejercitarse. Excelente. Muñequita, al mismo tiempo... sé que, bueno, te está yendo bastante bien. ¿Estás lanzando de qué forma? A veces hay algunos artistas que están lanzando en forma virtual, trabajando en forma virtual, haciendo trabajos virtuales para poder estar en contacto siempre con su público. Cristi Lax, ¿qué es lo que está haciendo en estos momentos? Mira, yo, yo siempre he estado activa con los conciertos. Sí, hice unos conciertos en hola, Khaled. Saludos a Khaled. Khaled, un saludo Khaled. A Khaled. Dice saludos que saluda a Khaled. A Khaled. Hola. Sí, a mi astro, Khaled. Khaled, saludos. Bueno, y yo estuve haciendo unos conciertos virtuales, pero yo ya aquí en Estados Unidos ya están los conciertos otra vez de nuevo en gente. Incluso ayer, ayer anoche tuve un concierto. Entonces, qué maravilloso. Y se conectaron la gente. Claro que definitivamente para un artista no es lo mismo que sea de forma presencial, porque sientes el bullicio, las energías, el calor humano, pero de alguna u otra manera ha sido difícil en este momento, incluso para la parte artística. ¿Cómo va por allá, por tu país? ¿Cómo van las cosas? Y si están yendo mucho mejor, y se abre la posibilidad de que de repente ya no sea en forma virtual, sino también en presencial. Pues sí, de hecho yo por eso creo que no hice muchos conciertos virtuales, porque no era lo mismo. Siempre tuve un tipo de conexión con mi público, y ya eran, a veces eran shows que eran
más íntimos, más chiquitos, siguiendo las reglas de seguridad, claro, de distanciamiento, pero igual siempre estuve con mi familia, o sea, con mi gente, haciendo conciertos, aunque sean chiquitos. Y ahora pues ya creo que con más ganas, porque sí, la energía no es lo mismo, no es lo mismo, pero siempre estuve ahí al pendiente y la gente estuvo al pendiente de mí, gracias a Dios. Don Villa, ¿está bien? Sí, gracias a Dios que el doctor me puso el implante, es el corazón de Iron Man. Ay, sí, échame fresco. Ay, Dios mío. ¡Ah! Ay, María, primera vez que un artista así tan hermosa me echa fresco, Dios mío. Con el permiso de Patricia y Ángel y Cielo Dance. Sí, Cielo Dance, creo que tendremos el video que ella está por ahí promocionando. Estará por ahí. Vamos a ver el video ese. Y así que, lo bailamos. Sí, vamos a ver el video ese. Yo quiero verlo, sí. Yo lo vi, yo quiero verlo otra vez. Oh, yeah. Supernova. Yo quiero dedicarle esa canción a todas las peruanas porque ustedes son mis bebés. Wow, que casi canción. Me quedé como en un viaje, me quedé pensando en Patricia, que me dice por ahí que ella es mi doctora de cabecera. Y que dice que me va a echar aire con una palmera a Don Villa. ¡Ave María! ¡Dios mío! Pero ¿por qué yo merezco tanto? Yo solamente, dice por ahí que es un super video, dice por ahí Ángela Guerra. Así gracias, que, wow, tremendo video.
eres un talentazo lo que eres de México. Mira a ver si formas allá un fan club de Don Villa, de allá de México. Pues yo tengo amistades en México también, a mí me encanta México también. Así que vamos a hacer un fan club internacional. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en este año que 2021? Pues sacar más música, sacar temas, colaboraciones que tengo con otros artistas, seguir impulsando mi música, hacer más conciertos y demostrar al mundo quién soy yo. No, Chacho, hoy ya has demostrado al mundo entero, porque nos ven en Puerto Rico, Estados Unidos, Latinoamérica y Brasil. Que hoy has demostrado al mundo quién tú eres. Tu bizcochito, como dicen en Puerto Rico. Tremendo. No, una cosa increíble. ¿Sabes? Gracias a Dios que existen estos programas, el programa mío de Don Villa Boricua, de Boricua de Pura Cepa, y conociéndote, además de viernes de estreno, también que tenemos los viernes, para presentar estos artistas que a veces, muchas veces, en otros sitios no le abren las puertas porque no son reconocidos, o no tienen tantos views, o no son a famosos, qué sé yo. Pero, ¿cómo van a hacerse famosos si no se le abre las puertas? Eso como alguien buscando trabajo, ahí dicen, necesita tantos años de experiencia. Pero si no le dan la oportunidad, ¿cómo va a adquirir la experiencia? ¡Hello! Mira, yo, un viejo escrachado, que yo vengo del campo a hacer un live en Facebook para no aburrirme en Facebook, y mira por dónde estoy, ya internacional con fan club en Perú. ¡Qué rayo! No me voy a imaginar que desde la campa, de mi finquita, yo iba a estar tan internacional con tanta fanaticada. No me lo puedo creer. O sea, wow. Y entonces yo apoyo a los artistas nuevos. Yo conozco muchos artistas nuevos, y les doy la oportunidad en mi programa a darse a conocer también. Así que, ¿quién sabe si te entrevisto? Déjame hablar con el municipio para que me dé 25,000 tanques de oxígeno para poder entrevistarte en mi programa. Sí, porque hoy tuve con esto, ya está vacío, ya con eso no puedo. El cielo luz, mira, la confundí a las dos, cielo y luz. Cielo Dance. Dios mío, así me tienen ustedes dos confundidos. Dios mío, Cielo Dance, por favor, sigue con tus preguntas en lo que yo cojo aire, porque de verdad que ustedes dos me tienen a mí grave aquí. Ya mismo llamo a la ambulancia. Cristi, sé que hay muchos sueños que se te han realizado, como dices tú, no te lo esperabas. Pero, ¿qué sueño dentro de ti, o de repente a manera personal, crees que se te puede realizar para que tú te sientas de repente completa? Porque a veces hay cosas que nosotros a veces soñamos, pero de manera personal, aparte de la forma de lo profesional, de nuestra carrera profesional, siempre hay un sueño. En Cristi, ¿qué sueña? Se la pusiste difícil, se quedó calladita, se la pusiste bien difícil. ¿En qué sueña ella? Yo sueño con todos ustedes, fíjate, fácil. ¿Cuáles son tus sueños, tus metas? No sé. Se me fue el audio, se me fue el audio. Fue tanta emoción la pregunta que se fue mute. No sé. El audio. No, todavía. Estamos en vivo, señores, y cuando hacen preguntas de esa magnitud, de cuáles son tus sueños, pues hasta la transmisión se va, no todavía, se va en mute, porque es una pregunta grande. De que estamos, se le estamos en vivo, todo pasa en vivo, qué emoción. Hecho así. No se escucha. No, todavía. Háblame señal de lengua y así de dedo. Ya, ponga así por aquí. Quítale el mute al teléfono, a lo mejor es eso, no sé. No, todavía. Estamos en vivo, mi gente. Van a perdonar a Cristi Lu porque se le fue mute. No se sabe qué pasó, pero estamos Domía. Aquí. Domía, vaya diciendo a la chica, a toda la gente que nos sigue de conociéndote, que ya el próximo sábado estamos en otro horario.
Sí, el sábado que viene, desde el sábado que viene, vamos a estar en, debe desde 2 a 3 el programa. Vamos a estar desde la 1:30 de la tarde hasta las 2:30. O sea que vamos a estar más temprano, porque para que ustedes se lo disfruten más temprano. Tan pronto a Cristi que salga y entre otra vez. Cristi, si me estás escuchando, sal y entra. Ok, mira, que salga por la puerta y entre otra vez por la puerta. Terrible. Chicas, desde el próximo sábado, Cielo, Dancy y yo vamos a estar desde la 1:30 hasta las 2:30. Así, no hagas esto, que se me acabó lo que tengo aquí. Vamos a estar desde la 1:30 de la tarde hasta las 2:30, el programa Conociéndote. Así que recuerden, el sábado que viene, 1:30, 2:30, media hora más temprano. Así que tan pronto vean a Don Villa, van al baño, se comen algo, un snack o algo, y rápido se conectan a la 1:30 a ver a esa cosa tan chula que está ahí al lado mío, a Cielo Dance, a Goldilocks, como dije en inglés. O sea, a ese bonito piso dorado y esos ojazos, pues, ay, Dios mío, ya te puedes oír, Cristilú, me oye, háblame. Yo sí los escucho, ¿me escuchas? Ay, gracias a Dios. Sí, eso pasa en los programas en vivo, que eso pasa en televisión, olvídate de eso. Eso pasa hasta en televisión, pero aquí estamos en el programa número 1 de los sábados, Conociéndote. Así que nos estaba hablando con Cielo Dance. Sigue Cielo Dance en lo que. ¡Ay, cojo aire! Bueno, me habías preguntado que cuál era mi sueño, ¿verdad? No sueño, porque ya yo estoy soñando. Me puse yo un poquito seria, porque el sueño que yo tengo es, claro, llevar mi música a nivel mundial, pero también para yo poder proveer a mi hijo. Tengo un hijo que nació con ciertas enfermedades. Entonces quiero poder darle a él todo lo que se necesita, lo que él requiere para su salud. Ese sería mi sueño, que estuviera él sano completamente. Cristi. Tú lo vas a lograr, tú lo vas a lograr. Cristi Lu, Cielo Dance, Don Villa, el equipo completo RSN International te apoya. Te admira y sabemos que vas a lograr tus sueños por ese hijo que tienes. Así que nunca te rindas. Aquí sabes que tenemos las puertas abiertas en mi programa también, que vamos a sacar fecha para entrevistarte después que yo consiga los tanques de oxígeno. Pero sabes que vas a lograr tus metas, tus sueños, porque cuando uno tiene un hijo de por medio, uno hace lo imposible por brindarle lo mejor que uno puede darle. Tú tienes el talento, tienes el carisma, tienes la belleza, tienes que para los corazones, especialmente los viejitos como yo. ¿Sabes? Tienes gente que te apoya y desde hoy ya eres mundial, ya eres internacional, porque esto se ve internacionalmente este programa. Así que, nada, tú sabes, poco a poco se te va a cumplir los sueños. Es cuestión de hay que ir pasito a pasito, ¿sabes? Porque no, nada llega así de cantazo. Hay que trabajar duro, hay que tener mucha fe, paciencia, y verá que, mira, yo jamás pensé que iba a estar internacional, y mira, poco a poco aprendiendo y trabajando fuerte, y ahora tengo a Cielo Dance, que con Cielo Dance nada más, muchachos, este programa se va por las nubes. yo Cristi, yo siempre voy a decir de que Dios es tan maravilloso. Yo también soy mamá de dos hijos. Y creo que Dios te ha dado un milagro y Dios nos da siempre un milagro en cada uno de nuestros hijos. Y al contrario, de verdad que con razón que tienes esa aura que se siente, y es que tienes el milagro más bonito. Y cuando a una madre nos cuesta más todavía trabajo o sacar adelante a los hijos, es porque tiene más todavía a Dios. Y te vienen, yo sé que te van a venir cosas muy, muy buenas. Un beso grandote para tu bebé. Un beso grandote para tu bebé. Gracias. Y yo sé de que, Dios mío, te voy a llevar. Estamos súper felices porque ella ni nos va a reconocer, va a decir, pasó por Conociéndote, pero yo sé que vas a llegar, pero muy, muy lejos, porque tienes a Dios y porque tienes el mejor milagro que te ha podido dar Dios a alguien tan grande y tan maravillosa mujer como tú. Así que muchas te lo gracias. Digo de madre a madre.
Muchas gracias. Sí, yo sé que estás emocionada, pero es la verdad, tú sabes. Cuando uno tiene hijos, uno hace lo imposible de que ese hijo tenga lo que uno no tuvo, lo mejor en la vida, porque esta vida está difícil vivirla, porque nosotros ya grandes ya lo hemos vivido. Y entonces si te apoyan, si tienes apoyo, pues entonces más todavía tienes más ánimo de seguir hacia adelante. Aquí te apoyamos 100% y vamos a sacar una fecha para que salga en mi programa de Don Villa Boricua Pura Cepa, para que el público, mi público también te conozca, que es mi público que me sigue aquí en Conociéndote. Así que por ti y por tu hijo vamos a seguir hacia adelante, y siempre teniendo a Dios por delante vamos a lograr tus sueños y tus metas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso ahí a Cristi Lupo, que ella va a lograr sus sueños y sus metas, porque cuando hay hijos por medio, uno logra lo que sea, porque Dios ve lo que uno tiene en el corazón, las buenas intenciones que uno tiene en el corazón, porque hay muchas que no tienen esa buena intención con sus hijos, no les importa, pero cuando hay personas que sí le importan sus hijos, entonces da por el 100%, pues Dios pone el 300% para que su sueño y su meta se logre. Así que Cristi Lu, bienvenida a RSL Internacional y pronto a Don Villa Boricua Pura Cepa, que te voy a entrevistar, vamos a coordinar una fecha. Así que esas lágrimas que sean de alegría, de gozo, de felicidad, porque no estamos aquí para la tristeza, estamos aquí porque queremos apoyar a esa gente que sí se lo merece, que sí se da la oportunidad de crecer, de darlo, demostrar sus talentos, porque yo soy un viejo de campo, tú sabes, de la finquita allá, y a mí me gusta hablar mucho, y yo soy un viejito polifacético, hago de todo. Y gracias a Dios me dieron la oportunidad de estar aquí junto a Cielo Dance. Y mira, Patricia Cortés Gómez, no te pongas celosa, ella dice que está celosa, no te pongas celosa, tú sabes que yo soy todo tuyo. Tú eres el fan número uno de mi fan club de Perú. Vamos a organizar eso, vamos a demostrarle al público que sí va a haber un fan club en Perú y que vamos a echarlo hacia adelante, y ya verás que las cosas van a estar bien chéveres. Así que Patricia dice que es una muy emotiva la entrevista, pero es que es verdad, ¿sabes? Nosotros somos seres humanos, nosotros sentimos y tenemos sentimientos. La verdad es que la gente solamente ve al artista, pero no ve el ser humano que hay en ese artista, que sufre, que llora, que tiene problemas, que tiene deuda, que tiene cosas que resolver. Solamente ve al artista, ah, tremendo talento, ah, tremendo cantante, pero detrás de eso hay una historia que nadie conoce. Y aquí, pues, poco a poco conocemos, por eso es que el programa se llama Conociéndote, porque estamos conociendo al artista que necesita ese apoyo, el artista que merece ese reconocimiento. Así que, Cristi Lu, un abrazo virtual muchas para gracias. Ti, de parte de Don Villa y Cielo Dan, se lo dejo aquí. Muchas gracias. Porque si no me pongo a llorar yo también, porque yo soy sentimental. Dice de mi corazón, primero que de verdad que es una entrevista maravillosa, y de verdad que te digo como madre, como mujer, que de verdad que es un orgullo tenerte el día de hoy en el programa, es una bendición tenerte en el programa, porque enseñas a muchas personas de que aparte de el artista no es una persona metálica, es una persona que tiene una historia y que sale adelante, y que detrás de una sonrisa siempre va a haber cosas, pero lo más importante es de que sale adelante. Dime, Cristi, aparte de esto de la música, que ya estás entrando también en la parte de actriz, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar muy pronto sobre ti, sobre las cosas que tienes pactado? ¿De repente siguiendo el mismo género vas a cambiar de repente otro tipo de género, fusión? ¿Qué es lo que viene para todos tus seguidoras y seguidores? Mira, nomás les puedo decir que en mi estilo, yo siempre quiero hacer mezclas, fusiones de otros géneros, y escogí urbano porque con el género urbano puedes hacer mezclas de otros tipos, como, no sé, ponerle un poco de bachata, ponerle un poco de cumbia, trap, uh-huh. Así, mezclar, hacer algo diferente a como vaya sintiendo, no sé, la vibra de la música, pero también para que la gente, no sé, exponerlos a también. Quiero hacer algo como urbano, pero mexicano, como reggaetón, y ponerle un poco mi esencia mexicana también ahí con mariachi, no sé, algo así. Diferentes.
Dime, ¿qué mensaje le darías a todas los artistas que de repente, por esto de esta coyuntura, de alguna u otra manera han tenido que de repente utilizar unas plataformas y muchos hasta incluso se han reinventado, porque lo sucede acá en mi país, Perú, que han tenido que dejar un poco sus carreras, truncar un poco esto, y algunos se han reinventado y están haciendo, aparte de componer, aparte de otras cosas, están trabajando en algo que de repente no lo pensaron? ¿Qué tú le dirías a todas estas personas que el arte, la parte artística, de alguna u otra manera ha sufrido un poco de crisis en estos momentos de pandemia? Que yo les puedo decir nada más que pues no se rindan, y si es la música lo que ellos quieren hacer, que le sigan. Igual se pueden enfocar en otras cosas, pero también con la música también no la dejen, porque ay, disculpa. Sí, es normal. Estamos en vivo, así que súper feliz. Dime. Can I have a tissue, please? Porque como yo, cuando pasó todo esto de la pandemia, yo decidí no parar, porque dije, en un momento esto se va a terminar y yo no quiero empezar de nuevo, sino quiero seguirle. Entonces, perdón. Quiero seguirle. Entonces, solo les enfóquense en lo que tengan que hacer, pero no se rindan con sus sueños, con lo de la música, y sigan. Porque ahora está abajo. Sí, porque ustedes son ángeles del cielo y merecen estar arriba y yo abajo. Sí, por eso. Sí. Bueno, Cristi Lu, ¿dónde te pueden conseguir contactar? Porque mi manager quiere contactarte para coordinar la fecha para la entrevista en mi programa. En mi programa también, ¿ah? En mi programa también. Sí, en el programa del Cielo Dan también. ¿Me así escuchan? Que ya tiene dos entrevistas adicionales. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Sí, ok, perfecto. Porque es que entran llamadas a veces. Se fue. Music, Cristi Lu Music en Instagram. En YouTube, en mis plataformas, Cristi Lu, o búsquenme en Google, Cristi Lu, y ahí me van a encontrar ahí. ¿Y en Facebook cómo te consigue? Cristi Lu Oficial. Ok. Pero, bueno, pero Don ha sido un placer. Solo para contratos, Don Villa, acá nada de estar enamoradizo, porque acá si no le van a, acá en Perú no se le va a jalar las orejas, ¿ah? No, porque Patricia se pone celosa, bendito sea Dios. Nada, gracias, Cristi Lu. Ha sido un placer, un honor tenerte en el programa. Gracias por estar con nosotros y próximamente estará en el programa de Cielo Dance y en mi programa. Así que vamos a tener comunicación. Muchas gracias y mil bendiciones, éxitos para ti y bendiciones para ti y para tu hijo. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente y felicidades en su aniversario. Muchas gracias. Gracias. Mañana te conecta para que veas el jolgorio que voy a tener allí. Okay, voy a estar súper nervioso, pero para adelante. Para adelante, sí es. Muchas gracias. Gracias, Cristi. Un besote grande. A ustedes. Bueno, Cielo Dance, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos fuimos overtime porque esto ha estado demasiado, demasiado de bueno el programa de hoy. Espero que la gente le guste, le compartan y también sientan lo mismo que nosotros nos sentimos, ¿verdad? Cuando damos apoyo a esos artistas. Así que nos vemos en el próximo fin de semana con el favor de Dios. Cielo Dance, un beso para ti y beso para todas las peruanas fanáticas de Don Villa. Vámonos, nos fuimos. Eso es todo. Nos fuimos, que ya no se engaña. Bye bye.
transformas cuando apagan la luz. Wow. Ave María, otro éxito más, Ave María. Muy emotivo el programa, muy bueno el programa, y sí, creo que sí. Dios siempre nos acompaña de una manera excepcional, porque es muy, muy difícil que pasen cosas tan bonitas, y creo que Dios, estamos de la mano de Dios, de verdad. Muy fuerte, muy emotivo, pero muy bueno también al mismo tiempo. Sí, sí, sí. El programa de hoy tuvo de show, tú sabes. Y eso es lo que queremos, que le llegue a los corazones al público, y igual que, ¿sabes?, nos llega a nosotros también, nos llega al corazón también, pues igual manera queremos que el público se siente igual, igual después que comprendan que la carrera artística de un artista no es fácil. Pueden ver famosos con mucho lujo, mucho dinero y eso, pero detrás de eso hubo una lucha, mucho trabajo, mucho sacrificio que el público no ve, y tú sabes. Y no saben que, pues, muchas veces hay hijos de por medio, pues, uno hace lo que sea por un hijo, y pues, ahí tuvimos el ejemplo de ella. Infinito. Uh-huh. Un besote. Espero que les haya gustado la poesía que compuse para todos ustedes. Hermosa, para Juana y para mí. Mami, está moviendo muchos corazones aquí en Perú, Dios mío, Don Villa, ¿qué vamos a hacer con usted? Ay, mi madre. Pues, organizar el fan club y hacerlo ya oficial para entonces presentarlo en los programas, con la directiva.